Muy buenas noches, bienvenidos otra semana más, bienvenidos a su casa, está donde se lo venga, en Aerosport Televisión, donde las carreras no se ven, se viven. Y hoy estamos, ¿dónde estamos? Estamos en un circuito mítico aquí en Estados Unidos, estamos en Road Atlanta, un autódromo de 6.515 metros de extensión, inaugurado en 1955 y situado en la localidad de Elkhart Lake, estado de Wisconsin, Estados Unidos. Este circuito es muy peculiar aquí en Estados Unidos, porque está rodeado de bosques. Este trazado posee curvones, zonas sinuosas, rectas largas y amplios desniveles. Y como cada semana, y esta semana más simple todavía, no estoy solo, estoy muy bien acompañado para poder vivir esta GT4, esta GT5, hoy lunes a las 10 y media aquí en el Spoy. Tengo en cabina a Alex Lorenzo. Alex, muy buenas noches. ¿Qué tal, Coco? Buenas noches. Y transmitiendo en el otro lado tenemos a Dante. Dante, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues está todo preparado para poder vivir hoy esta quinta entrega de la Liga Nacional de Turismos. Que llegamos, ¿cómo llegamos? ¿Y de qué manera, chicos? Vamos a ir viendo la clasificación general. Hoy nos falta, como estamos viendo en pantalla, la mitad de parrilla, pero hoy han hecho la clasificación general de piloto de la GT4 y vamos a ver cómo llegamos, que creo que tenemos un líder. ¿Y qué líder? Pues sí, como siempre, y ya estábamos acostumbrados, Gamerito domina con mano de hierro la clasificación con 61 puntos. Season Life, segundo con 49. Víctor AMG, tercero con 46. Rubén Sims, que no está hoy, cuarto con 43. José Pepón, que tampoco está hoy, con 32. Litos con 25. Sons 00, 14. SR Tesora, 14. JDG, 72-9, 12. Timid Carrot, 6. Dominic Pride, 1. Y Cristóbal Durán, último, con 0 puntos. Pues madre mía, cómo llega Alex hoy esta quinta entrega. Gamerito, que lo vemos ahora mismo en pantalla, muy, muy sólido que llega esta quinta entrega. Madre mía. Pues sí, está tratable. Y en la GT5 está nuestro querido amigo Dante. Dante, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Está que arde? Sí, está que arde. Vamos a hacer la clasificación. Tenemos con 55 puntos el primero Sim, el segundo Gannon con 35, y hay que recordar que Gannon no pudo correr la última, seguramente estaría un poquito más igualados. Tercera posición con 32 puntos Faud, cuarta posición con 29 Variable Purse, con 22 puntos está Robert Del Toya el quinto, sexto TCC Tigre Loco con 16, séptimo TCC Ice Mike con 10, octavo SRT Juanmita con 10, Pitu Aragón con 8 puntos está el noveno, el décimo Mani Más Motor con 6, V12 Nico con 4 puntos y cierra clasificación F1X Papa Devils. O sea que por arriba va a estar muy interesante. Bueno, pues ¿cómo se presenta esta quinta entrega aquí en Aerosport? Dale las buenas noches, cómo no, como cada semana, a nuestros fieles espectadores que están siempre ahí. Y bueno, como todas las semanas decimos, hay que recordar que para optar a esos premios Thrustmaster, esos boletos, hay que acertar ese top 3 que tan fácil no nos lo ponen cada semana estos chicos, porque aunque Gamerito esté ahí liderando, tenemos a Víctor AMG, tenemos a Season Life, que esta semana espero decirlo bien, Season Life, que el momento que lo diga mal me van a tirar de las orejas, ya me lo han dicho. Sí, le hemos llamado. Le hemos llamado la atención a Coco, sobre todo los de la parte gallega de Aero, porque los chichones no van con nosotros. Bueno, pues después de este apunte, recordarles que para optar para esos premios Thrustmaster, para entrar a esos boletos, tenéis que aceptar ese top 3 de hoy de la GT4, y bueno, hay gente también que se anima para la GT5, porque claro, el despliegue que tiene Aero, que como ven ustedes en pantalla, ven ahí a las dos competiciones a la par, la GT4 y la GT5, y bueno, Alex, tú por experiencia, creo que tú tienes este circuito, te trae muy buenos recuerdos, ¿no?
Bueno, pues sí, se podría decir que en este circuito fue la vez que se alinearon todos los astros y pude ganar una carrera en aero, corriendo yo solo, porque he ganado otra por equipos, mis dos mayores victorias aquí dentro de la asociación. Y sí, es un circuito que me gusta, es muy curioso, y tiene, como comentábamos ya el otro día por Discord, tiene algunas curvas que tienen su miga, que puede ser que como te descuides, pues te hagan perder más de lo que te pueden llegar a ofrecer si las haces a tope. Entonces, las iremos comentando porque seguramente habrá algún momento interesante en esas. Pues gracias, Alex. Pues ahí lo tiene, el señor que todo lo ve, que siempre está ahí y hoy nos puede ofrecer mucho, mucho al tener esas sendas victorias por equipo e individual, como ha tenido Alex. Y bueno, y Dante, tú como piloto, ¿tienes experiencia aquí en este circuito o En poquita? este, poquita, poquita, no he podido correr demasiado. Lo he corrido, pero no me acuerdo exactamente. Yo quería haberlo dado un poquito para recordarlo y la verdad es que me ha pillado un poquito del toro con el tiempo. Y no me ha dado tiempo del todo a revisarlo curvita, curvita. Pero vamos, el sector intermedio, cuando pasas el T1, toda la zona de curvas, seguramente ahí vamos a ver buenas luchas en ese sector. Claro, como bien estamos diciendo, que tiene unas rectas enormes, dos rectas, ¿no? Una recta, 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 como el que dice, y luego como una semirrecta, ¿no? Que hay una como una pequeña curva ahí en el sector 1, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque aquí también me han comentado, ojo, hay gameritos, se ha salido un poquito por el césped, vamos a ir dando ya un poquito, faltan todavía 12, 13 minutos, 12 minutos, 50 segundos para que acabe la clasificación. Que aquí los jinetas pueden sufrir bastante, ¿no, Alex? Pues sí, con estas tremendas rectas que hay, incluso la no tan recta, pero sí bastante larga de T2, de T1, T2, Sí, T1 de 2, sí. pueden la punta ahí les puede pasar alguna mala jugada. Pues vamos a ver esos jinetas. Esos jinetas que hoy el líder, más líder que nunca, y ya está en primera posición, es Gamerito 04, que ya está marcando un tiempo de 2.19.5, seguido de Shishon Life con un tiempo de 2.22 a 2 segundos y 7 décimas. Sora lo vemos tercero, SRT Sora. Cuarto a Víctor MG, que todavía no ha dado ningún giro, al igual que Litos, que viene con el Porsche, que puede ser muy. Quizás uno de los pilotos favorecidos, lo vimos la semana pasada, que la verdad es que lo estaba haciendo muy bien, pero no sé, ahí había una curva que se atragantaba, no sé si os acordáis, chicos, de esa curva que parecía que el Lito siempre se atragantaba y al final pues salió bastante perjudicado. Y vamos a ver hoy con estas rectas con el Porsche si nos ofrece ese espectáculo, ¿no? Si lo vemos bien, sobre todo a la hora de tomar esas curvas en la zona media del circuito. Pues Pero sí, bueno. en las rectas va a tener clara ventaja porque yo creo que el Porsche tiene en GT4 de las mejores puntas, pero como te comentaba, hay un par de curvas que si tiene el día del otro día va a hacer bastante drifting, Litos, ahí alguna le puede jugar una mala Sí. pasada. Pues cuando vosotros me digáis, nos podríamos montar a un piloto y comentar, por ejemplo, la del líder. Que es Gamerito, que lo vemos ahora mismo, que está justo detrás de Son 0-0, ha aflojado. Vaya hombre. Sí, le está dejando Que. espacio para marcar vuelta. Sí. Cada vez que diga algo de un piloto, algo pasa, o no sé. De verdad que el tema gafe, espero no tenerlo hoy. Y que bueno, se van animando los espectadores a poner su top 3, darle las buenas noches a Jonah, a Cartone, a Niablese, el Bu, en fin. Animaros a ponerse top 3, Está ¿eh? animadito. Pues nada, nada, que se anime, que se anime. Si hay más gente que no he dicho, está 18 Oscar. También estaba por ahí Ganon. Bueno. Pues nada, ir poniendo el top 3. Ya nos van diciendo, como Niablese, la GT4 nos dice Gamerito, Víctor, AMG y Litos Getafe. Y todavía nos quedan 10 minutos para acabar esta sesión. 10 minutos que aquí, cada vuelta, como estamos viendo, son 2 minutos 20 segundos, son largas.
Sí, es un circuito bastante largo y Sí. mira, Gamerito va a empezar ahora la vuelta, así que si queréis podemos ir comentando Pues alguna perfecto. peculiaridad del circuito. Bueno, Adelante. estamos en la recta de meta, una recta bastante, bastante larga, aunque al principio se encuesta arriba, lo que si sales bien no debe ser ningún problema. Esta curva en principio debería ser bastante rápida, o sea que yo no metería el coche en un adelantamiento aquí, salvo que lo tengas muy claro. Es mejor punto de adelantamiento, en mi Espero. opinión, que bueno, tampoco soy yo ningún Sí. alien de los que tenemos por aquí en la asociación, esta curva de aquí, que es bastante más lenta. Y después el primer punto Sí. crítico que yo siempre he tenido en cuenta es al final de esta medio recta que tenemos aquí, porque el Sí. piano es una curva bastante cerrada y el piano, una curva de 90 grados o algo más, y el piano que hay por la parte de fuera es bastante engañoso, te escupe bastante y Ajá. podemos ver alguna sanción aquí, ¿ves? Aquí, ahí Sí, mira, donde mira, mira, mira mira, cómo se mira, le va. mira. Y justo una vez enganchas aquí, esta cuesta arriba, esta curva ciega a izquierdas, es el segundo punto curioso. Si la haces bien, puedes ganar mucho tiempo, pero es muy traicionera. Y después ya esta parte del circuito, pues bueno, es más o menos tranquila después de pasar estas dos últimas curvas que has tenido. Y una vez Ajá. pasemos la siguiente curva, que es la parabólica derechas, que se puede hacer bastante rápido, llegamos a la otra medio recta, porque tiene ahí un giro un poco curioso. Mira aquí cómo Gamerito le está Sí, sí, recortando. sí, 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 sí. Y ¡Ojo! sí, ¡Pierde el control! le ha perdido. ¡Ay! Ha pisado el Y piano, ha como pisado bien el has dicho, piano. se ha ido a boxes. Bueno, hemos visto las zonas más críticas, ¿no, Bueno, Alex? nos falta la frenada de esa última parte de esa medio recta, medio curva de aquí donde va a llegar, creo que es Sons, ¿no? O no, Season Life. Al final de Season esta, Life. al final de ahora pasa esta curva y ahora aquí, esta frenada de aquí, yo creo que es un punto de adelantamiento bastante curioso. Ajá. Este exterior te permite bastante juego y Sí. después a partir de aquí ya vuelve a ser a fondo, y ya la cosa se complica para adelantar. Entonces yo creo que las dos curvas que hemos comentado al principio, después de la segunda recta Ajá. y esta frenada de aquí, son los puntos críticos del circuito. Perfecto, claro. Aquí ya subimos a la zona de meta. Y qué vuelta más bien explicada. No os podréis quejar, por Dios, ¿qué ha tirado ahí de libro, Alex Lorenzo? Y nos ha dado una clase magistral de cómo dar la vuelta y las zonas críticas y puntos claves que tiene este circuito de Road America, que es tan clásico y tan mítico. ¿Cómo va la cosa por la GT5, Dante? Fea a lo que dicen, bueno, lo están viendo en pantalla porque yo estaba en el chat precisamente cuando llegó este chico y ahí lo están viendo pilotando. Si conocen a gente que tienen ganas de pilotar en GT, en Fórmula 1, en donde les dé la gana, métanse en Aerosport, que no saben cómo hacerlo, cómo meterse, por favor, aquí estamos para decirlo.
pues pueden meterse en su página web, que es un auténtico espectáculo, www.aerosport.com, o bien meterse en su Twitter para estar al día de todo lo que sucede, al día de todo, absolutamente de todo. Pueden meterse en Twitter siguiendo aero_ESP o para poder apuntarte directamente a estos pedazos de campeonatos y los que vienen con la Fórmula 1, meterse en el Discord aero_ESP. ¿Qué más pueden pedir? Que este chico la semana pasada estaba chateando, preguntando por dónde se podía, y ahí lo tienen, pilotando en la GT5 con los mejores. Así da gusto. Bueno, vemos que nos están poniendo ya por nuestro chat. Jonah, por ejemplo, nos ha dicho a Gamarito, Season Live, Hilitos, Getafe, Frankie Marco, muy buenas noches. Gracias por estar otra semana más. Nos dice Gamarito, Víctor y Sons Cartone. También nos dice Gamarito, Season Live y Víctor. También hay que decir que, como bien... hemos visto y nos ha comentado antes Alex, como estaba dando la clasificación, nos falta la mitad de la parrilla. Y bueno, son los que hay. Toda la gente, pues estamos viendo que hay mucha gente que apuesta por Gamarito. Obvio, es el líder, el que viene ganando las dos últimas carreras, si no creo recordar mal, ¿no? Dos, tres últimas carreras, creo que sí, que lo que lo ha ganado. Lo ha ganado Gamarito. Y bueno, la semana pasada tuvo ahí, ¿no?, ese percance entre Season y su compañero Víctor AMG, que lo vemos que se ha puesto ya primero. Quedan 3 minutos 20 segundos para que acabe esta clasificación, esta quinta entrega de la Liga Nacional de Turismo, que es un auténtico espectáculo, que la Kill, de verdad, lo vivimos y lo intentamos comentar lo mejor posible, y siempre muy buena compañía. Y qué mejor compañía que estar aquí con Alex, con Dante y sobre todo con nuestros espectadores, que muchos de ellos son pilotos, si no son de aquí, de GT, son de Fórmula 1. Y son, bueno, de todos lados. Sí, sí, básicamente. Mira, lo que decíamos del chico de GT5, que mira, ha llegado a la transmisión, la vio, le gustó y está corriendo. O sea que es una maravilla. La verdad, sí, que así da gusto, Dante. Que, sí. Alex, sí, sí. Que tengo que confesar que he preparado la imagen de la sala 2 para cuando Dante daba las noticias, pero como soy así de cazurro y lo hacemos todo deprisa y corriendo, no le he metido el audio, y cuando hemos puesto, pues no se ha escuchado nada. Pero bueno, para la próxima prometo tenerla bien preparada para poder ampliar la imagen cuando estemos hablando de la GT5. Perfecto. No pasa nada. Son cosas del directo, Alex. Son cosas aquí del directo. No pasa nada. Aquí si pasa algo, se intenta solucionar lo más rápido posible para que nuestros espectadores, que son los que están ahí, los que pueden exigir, que para esto se hace, ¿no? Y bueno, señores, quedan 1 minuto 50 segundos y tenemos a Víctor AMG en primera posición. Uy, Season pierde el control del jinete y se empotra. El piano, sí, el era, piano, ¿no?, que os decía. El piano. El piano. Exactamente. Uy. Atención, el piano. Así se va a bautizar, el piano. Esa curva, ha tocado un ojo, poquito el césped. Sí, se le ha ido de culo totalmente. En el piano, o sea, ha perdido el control, sí, sí. Ha pisado el césped y ya lo ha perdido completamente. Pues como estábamos diciendo, chicos, el compañero de Season es Víctor AMG, ha hecho un tiempo de 2:18.8, seguido de Gamarito, el líder, que está tan solo 7, bueno, a tan solo son 7 décimas, 728, o sea, que todavía está casi a un segundo del tiempo que ha marcado Víctor. Y Season, que también está en boxes, ¿le va a dar tiempo? Ya no le da tiempo a salir a dar una vuelta, claro, evidentemente. Nada, 49 segundos. Pues nada, y tenemos ahí al Porsche de Litos. Vamos a ver, Litos, que esperamos también mucho de este coche hoy, con esas rectas en la cual puede sacar ese motor Porsche, puede sacar todo su potencial y poder, pues darnos espectáculo, ¿no? Miren cómo entra en las curvas ahí, derrapando un poquito Litos. Creo que es su última vuelta la que está dando. Yo creo que no va a dar tiempo, o sí. Bueno, va a entrar a la curva derecha antes de la línea de meta. ¿Le va a dar tiempo a dar otra vuelta? No, más, no, que ¿no? Le queda la recta entera esta. Bueno, la media recta esta. Es verdad. La frenada y el último sector. No, esta es la última. Viene bajando dos décimas y media, dos pero décimas. Es la última.
Pues vamos a ver, Litos está a 2 segundos, tiene un tiempo de 2.29, para haber intentado entrar en ese top 3. Se acaba ahora mismo la clasificación y los pilotos que están en pista, como es Litos, son 0-0 que viene con el Aston Martin, que viene con la parte de adelante para la plancha, Alex. Sí, sí, ya, y el de Litos también, yo creo que todos, no sé, Gamerito, que suele ser bastante fino, pero los otros todos tenían el morro de plancha. El morro plancha, tiene Sons y Sora también. No, lo tiene bastante entero, la verdad. No, tiene bastante entero. De momento Sora, ese reto Sora lleva el morro de momento bien. En la semana pasada todos pues, tuvieron que pasar por la plancha casi, menos Gamerito, como ha dicho Alex. Pues nada, vemos a los tres primeros que no salen de boxes y Litos que va a entrar, o ya ha entrado, ¿no? ¿Ha mejorado? Ha cortado ya. Ha cortado y nada. Y Sons que viene ahora mismo, sí. Vamos a ver sobre el tiempo que hace, si mejora esa quinta posición. Y no. Se queda donde está. Son 0-0, viene Sora detrás. O si mejora, son mucha diferencia la que hay entre, por ejemplo, Litos, que es cuarto, y Sora, son 5 segundos. Sí, yo creo que 6 segundos y medio. Sora ya ha terminado, porque va a entrar en el T2 ahora mismo, y quedan 80 segundos, justito, Pues muy justito va a entrar Sora, vamos a ver, no, viene por encima, un segundo. No viene mejorando. Y así va a quedar esta clasificación con 6 pilotos. Tenemos a la mitad de la parrilla hoy disponible. También es verdad, es verano, vacaciones, en fin. Todo se junta. Y a veces es complicado poder llenar las parrillas. Y menos mal que aquí en este proyecto más de 12 no te deja. Si no, sería un auténtico caos, ¿no? Pues sí, pero bueno, vemos a Sons, a Sora intentar entrar en boxe. Dante, ya ha acabado también la clasificación, ¿no? Sí, acaba de terminar ahora mismo. Y justo, bueno, lo que no nos oyeron cuando justo dijimos la clasificación, gana un esperado al último segundo. O sea, ha pasado claro. Por meta con el tiempo vencido y se ha puesto primero sacándole 3 décimas a KST Sim 31. Buah. Y variable push a 9. Que son los tres, otra vez, que se ve que son los que se van a... Si no pasa nada, van a estar arriba fuerte luchando. Porque el resto ya está a partir de 2 segundos. O sea, hay un buen salto del podium al resto. Pues aquí tenemos ha quedado primero Víctor AMG con un tiempo de 2.18.8. Seguido de Gamerito 04, 2.19.5. Season Life 2.20. Litos Getafe 2.29, se ha quedado a 8 décimas del tiempo de Season. Sons 00 2.21 y SRT Sora 2.25.4. Pues está todo dicho, en la GT4 y la GT5 está todo preparado para que empiece. Últimos retoques, últimos momentos delicados, chicos. Y momento para poner lo que tengan que poner. Decíamos que los jinetas lo iban a pasar mal y mirar. Tanto en una sala como en la otra, primera fila. Y lo típico de Ganon, ¿no? Esperar al último momento y tasca. Sorpresa, y ahí estoy en la pole. Bueno, realmente... Además que no ha hecho ningún tiempo mediano, digamos. Es que ha esperado hacer el tiempo bueno la última. Porque eran casi 2 segundos lo que tenía de diferencia con el primero. Peor. Claro. Digo que GT5 están en primera línea, obviamente, porque en GT5 son todos jinetas. Sí. Ahí, no, ahí no había duda. He picado. Ahí pues no. He picado. Yo me lo había creído todo, Alex. Vamos a ver, ya queda poco para que empiece el fuego de verdad. La artillería, hay 6 pilotos, un circuito muy largo. Y vamos a ver, rebufo aquí importante. Aquí acabamos de comenzar. Perfecto, pues estamos ahí con la GT5, que vemos la salida, mantiene Ganon la primera posición, ¿no? Ganon mantiene la... no, se la acaba de quitar, sí, pero es que van en paralelo hasta la primera curva. Casi un triguay, paralelo ahí, variable, ahí, justo, ahí, justo detrás. Sí, ahí van los dos en paralelo, ojo ahí la primera curva, y mantiene el primero, ¿no? Mantiene, mantiene Ganon, es el amarillo. Ha mantenido el interior y lo ha aguantado el interior muy bien. Uy, variable lo intenta.
Bueno, pues aquí, Dante, discúlpame, estamos sincronizando para que empiece esta quinta entrega aquí en Road America. ¡Rugen los motores! ¡Se va por el semáforo en rojo! Y va a empezar esto en 3, 2, 1 y arranca. Vemos ahí a Gamerito que se pone con la primera posición. Ha salido mejor que Víctor AMG. ¡Ojo, Gamerelitos ahí cogiendo rebufo! ¡Viene con el Porsche por el medio! ¡Vamos a ver esa primera curva! Hay mucha recta entre todos los pilotos. Vamos a ver, primero los intenta hacérselo por dentro, Gamerito se va por fuera, Víctor pierde muchos metros, Víctor en la salida de esa curva, ojo, vemos al jineta de Season Life que pierde el control y se va por fuera, Season, ahí lo vemos que se ha quedado, ha dado muchas vueltas las que ha dado ese jineta. Yo creo que se ha llevado a Sons por delante o a Sora, ¿no? Puede ser. A Sora, yo... A Sora se la ha llevado. Sora, sí, ha sido Sora, sí, y lo vemos. Madre mía, tiene destrozado la dirección. Yo creo que no puede controlar. Y bueno, los primeros metros yo creo que Sora va a abandonar, o a no ser que sea un guerrero, intente meter el coche, arreglarlo. Va a perder mucho tiempo. Pero bueno, estos son pilotos, lo llevan en la sangre. Tenemos 6 pilotos y un circuito que mide 6 kilómetros y medio. Casi nada, con rectas enormes. Y decíamos... Como ven, ha apuntado Alex que los jinetas y más... ¡Ojo! ¡Ahí el Porsche! ¡Delitos que lo he visto al fondo! ¡Que se había chocado! Creo que se ha tocado con Sons 0-0. Sí, vemos a Sons que ha roto el Aston Martin. Vemos a los dos pilotos ahí paralelo. ¡Ojo! ¡Ojo! Y Sons le estaba devolviendo la posición de considerar que ha sido error de él. Después Litos le estaba dando luces como diciéndole que tirara, pero al final... Sons le ha cedido la posición y han vuelto a arrancar los dos. Lo había visto al fondo, arriba, en la imagen. No sé por qué, se me ha ido los ojos allí. He visto el accidente también. Se lo ha comido por entero Litos a Sons. Vemos Sons que se va por el césped mucho. Yo creo que tiene que tener la dirección tocada. Ha sido también un golpe fuerte, al igual que lo ha tenido Season Life, que lo vemos ahí que viene remontando, intentando coger otra vez la confianza con el jineta. Y Sora, que lo vemos, ahí lo ven, con el Aston Martin absolutamente destrozado. Y vemos a Víctor AMG que viene muy pegado de Gamerito. Vamos a ver si mantienen una pelea, vamos a ver si por lo menos esos dos pilotos no se distancian mucho y nos puede dar un poquito de juego aquí... Porque son 17 vueltas a un circuito de 6 kilómetros. O sea, nos quedan bastante por delante. Y hemos visto que en la primera, vamos, ni medio circuito hemos hecho. Y hemos tenido de todo un poco. Los pues salitos sí. Que viene recortando. Y entra, son 0-0 a boxes. Sí. Entra pues en boxes, son... Para ser un circuito largo y tener la mitad de la parrilla, la verdad, hemos visto casi más accidentes que en las cuatro anteriores, ¿eh? Correcto, correcto, correcto. Y eso que estuvimos en el circuito de Japón, que era cortito también, o sea que... Bueno, son las carreras, Alex, sí, Dante, ¿qué le vamos a hacer? Pues aquí está interesantísimo la GT5. Te iba a preguntar ahora mismo por esos primeros metros, ¿cómo está la cosa, Dante? Bueno, qué pena que ahora Pitu ha tocado un poquito y se ha quedado un pelín atrás, pero es que están los cuatro primeros en un pañuelo. Están en 2 segundos los cuatro primeros. Y bueno, aquí decimos de las rectas largas, pero Ganon ha cogido el rebufo en una recta que se ha hecho interminable para estos y al final acaba adelantando en la apurada de frenada. O sea, se la ha estado esperando y se la ha preparado muy bien. Y bueno. Ganon y Sim31 son los que están más fuertes. Que se acaban de separar un poquito Variable y Pitu, es una pena porque iban los cuatro pues en un segundo, pero siguen estando los cuatro ahí en una lucha muy bonita. Pues ahí lo ven, ese despliegue que nos hace Aero, el poder disfrutar de la GT4 y de la GT5 a la vez, el ver si en un lado está la cosa pues un poquito más tranquila, como está por ejemplo ahora mismo en la GT4 con 6 pilotos y dos accidentes, como ha dicho Alex, que ha sucedido más accidentes en medio circuito de Road America que lo que llevamos de campeonato. Y la verdad es que sí, las cosas como son, porque hemos tenido carreras muy limpias, a no ser de la salida de pilotos, ¿no? De los típicos accidentes de salida de circuito, que eso está a la orden del día y que puede suceder en cualquier momento. Vemos que ya va cogiendo ritmo Gamerito, el líder, el absoluto líder, el del puño de hierro, ahí lo venga Gamerito, que
estuvo a punto de remontar al segundo y el tercero, que eran Víctor MG y Decision Life, estuvo a punto de remontarlo una vuelta más y le saca una vuelta a los demás. Está inconmensurable, intratable, Gamerito 04, espectacular. Esperemos que hoy no haya traído la cinta de Camela. Y bueno, que Víctor MG le dé un poquito de guerra, que vemos que viene recuperando un poquito, que lo tiene ahí en el punto de mira. ¡Ojo ahí! ¡Que hay toque! ¡Y accidente! ¡Ha volcado! ¡Ha volcado! ¿Quién era? ¡Madre mía, qué accidente! Variable Pulse, ¿no? Sí. Variable Pulse. Estaba justo intentando meterle el coche a Sim 31 y no sé si es que no han calculado bien, pero se han tocado. Y de repente ha empezado a volcar Variable. Bueno, tiene que haberse le quedado al coche algo más de plancha, sí, ¿no? De lo normal, ¿eh? Porque... plancha y permanente, creo que le ha quedado. Sí. A ver, vamos a ver si le ve. Espectacular. A ver, uy, mira el morro. Mira el morro cómo lo lleva. Bueno, que no tiene morro, vamos. ¡Wow! Básicamente. Madre mía. Es un drag, es un dragster. Es como un... ahora mismo. Sí, un dragster. Es un dragster, es un coche de Lego. Madre mía, ahí lo ven, cómo ha quedado el coche. Impresionante que todavía pueda funcionar en esas condiciones. ¿Está permitido competir así? Parece ser que sí, pero no sé. Aerodinámica debe haber perdido una boca. Debe de ir justito de aerodinámica. Espectacular cómo ha quedado el coche, lo están viendo ahí. Bien. ¿Qué dicen nuestros espectadores? Miren, hablese. Impresionante la volcada, espectacular. Madre mía. Impresionante cómo ha quedado el coche, de verdad. Pero bueno, la carrera sigue. Bueno, la primera posición está muy interesante. Está ahí Ganon y Sin en un segundito. Una lucha, una buena lucha. Pues aquí ya el señor Gamerito 04 me da a mí que está calentando ya para empezar a dar vueltas rápidas, porque en la vuelta número 3 ya le saca 2 segundos y medio y va aumentando mucho la diferencia sobre Víctor AMG. Está calentando Gamerito, está empezando a dar sudor de pecho y vamos a ver Víctor AMG. Bueno, la carrera después, son las carreras, pero es que Gamerito de verdad que ha demostrado una seriedad, una solvencia al estilo de la GT3 como tiene... Franco Marco. Franco. Mira que está en el chat y te va a canear, pobre. Ya, por eso. Mira que Frankie, que me llevo muy bien con él, que estuvo Franky Marco, perdóname, los nervios lo que tiene. Y no, lo que decimos, ¿no? Que Gamerito y Frankie son dos pilotos que lo llevan esa GT4, esa GT3, buah. Con mano de hierro. Están intratables. Yo iba a comentaros otro apunte antes del espectáculo de Variable Pulse. Que en estas posiciones en la GT4 ahora mismo Víctor MG recuperaría la segunda posición que se la quitó Sishon en la carrera anterior. Ajá. Está ahí buena lucha por esas posiciones de arriba. Sí, quitando Gamerito, que tenía 61 puntos. Los demás, ojo ahí a Litos, que mira, si antes lo decimos. Y la curva que ha dicho Alex, ahí ha perdido el control del Porsche. Y nada, el piano tiene la culpa de todo. Y aquí está todo muy establecido, muy establecido todo. Aquí son 24 segundos de diferencia ya de Víctor, que va segundo, a Litos, que va tercero. Son 0-0, está a 1 minuto 8 segundos, claro, tuvieron esos percances, igual que Sison y Sora, que miren cómo va Sora, Ahí está, es un guerrero, es un SRT guerrero, y ahí está el tío con el Aston Martin, con todo el morro chato, y intentando hacer lo que puede, claro. Con todo el respeto a Sora, ahora, hoy el título de guerrero se lo lleva Variable Pulse, Me vais a disculpar. Hoy se lo tenemos que dar, se lo ha merecido el chico. Mira, ha dejado el coche, bueno, le han pegado un repaso. Sí, vamos, le han cambiado el morro entero. Fíjate. Ni que fuera la Fórmula 1, Le han quitado uno y le han puesto otro. La han quitado, han hecho pim pam, claro, no sé cuánto tiempo habrá estado, pero hombre, está un minuto 10 del primero. Tampoco ha sido mucho tiempo. No, la verdad. Porque normalmente aquí, una vez que te metes, te,
como te hayas pegado un buen golpe, a lo mejor se tiran casi 2 minutos contigo en box. Era todo chapa, Bien. no, no había problema. Sí, ha sido chapa, yo creo. Pues todo sigue igual, con todas las chapas, con todo chapa. Y chicos, de momento aquí en la GT4 está muy tranquila la cosa. Hay bastante diferencia entre todos los pilotos y la GT5. ¿Cómo sigue el primero y el segundo, Dante? Pues sigue igual. Ganon sigue primero y Sim 31 a segundo y medio. Parece que Ganon está apretando un poquito, ha conseguido distanciarse ese segundito y medio, 2 segundos que te dan una mínima tranquilidad, pero parece que está apretando Ganon, que está apretando y Sim no está siendo capaz de mantener el ritmo. Claro, habrá metido ese En, pequeño chuchón, ¿no? Ese cambio de ritmo. sí. Ese cambio de ritmo que empiezas a mejorar a lo mejor 3, 4 décimas por vuelta y el de atrás no es capaz de seguírtela, ¿sabes? Porque está, bueno, en cada sector está sacando 3, 4 décimas, o sea que es un poquito más. Está ya 2 segundos. Va subiendo, está muy fuerte Ganon, está apretando mucho. Y Pero tiene que resarcirse de la carrera de la semana pasada, que no pudo sí, correr. de la semana pasada venía con ganas de correr Sí, hoy. la verdad que sí que se quedó ahí a las puertas. Recordemos Sí, que se quedó justo al empezar la carrera y fue hay un mucha auténtico rabia. fastidio. Y hoy ya se está desatando y toda la furia ganó. Y ahí está, dándolo todo en pista, intentando. Ahí vemos a Litos que también está desbocado, que de nuevo ha vuelto a perder el control del Porsche. Se sale por la hierba, vuelve a meterse por dentro y aún así va tercero. Aún así va tercero. Y Litos, es. Chilitos. sí. Litos va tercero con el Litos también es Porsche. muy guerrero Sí, Litos. sí, 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 sí. sí, sí. La verdad que hace 15 días tuvo ahí esa mala suerte ahí en el circuito de Brands Hatch. Sí, Y bueno, Branjas. estuvo muy bien, estuvimos disfrutando muchísimo de unas grandes carreras como todos los lunes, ¿eh? Al igual que la semana pasada con Sí. Fénix, viendo a GT3. Y de verdad que estuvo espectacular también, las cosas como Sí, son. estuvo muy interesante, sí. Y además en circuito como Brands Hatch, que siempre hay espectáculo ahí en ese circuito. Litos estuvo muy guerrero en ese circuito. El pobre, lo que pasa es que varios fallos que tuvo, se le fue el coche varias veces, pero volvía otra vez a la carga y no perdió, siempre mirando para adelante y no bajó la cabeza. Pues sí, es lo que tiene, ¿no? El ser constante, si te caes te vuelves a levantar, ¿no? Me salgo de Te pista, vuelves vuelvo a a intentar, levantar. claro, y te vuelves a meter el coche, intentar hacerlo mejor en la siguiente vuelta. Y bueno, recordar que de aquí a nada, que ya falta menos, ¿eh? Chicos, para que empiece ese campeonato de Aero Thrust Master, ese campeonato de Fórmula 1 2019, ¡buah! Espectacular, ¿eh? Que también viene cargadito de regalos, de sorpresas, de todo. Y sobre todo esa super mega pre-quali con más de 80 pilotos inscritos. Madre mía, qué Increíble. auténtica locura. Qué auténtica locura. Va a ser eso 80 pilotos, madre mía. Va a estar difícil Impresionante. incluso meterse en última división, para los que no somos tan rápidos. Va a estar complicado. Sí. Sobre todo el nivel, ¿eh? El nivel, tú No, ves los inscritos y primera. Sí, cuidado. no, primera y ¡Buah! segunda va a ser espectaculares. Lo vamos a pasar en Yo grande, creo que van a Juanjo, ser retransmitiendo esto. parrilla. Uf. En menos de un segundo, yo Eso creo que va a estar espero. cada parrilla entera. O sea, va a ser Sí. increíble. Increíble. Sí, yo también, yo pienso lo mismo, que yo, viendo el Uf. nivel que hay, yo no sé si, como dice Alex, si entramos en la última división es guau, nos podemos pegar con un canto en los dientes, Alex. Y bueno, como tú dices, sobre todo retransmitir, narrar esa primera y esa Aero Thrust Master, esa Aero Sparco, de primera y segunda división, que va a ser de verdad un auténtico escándalo. El nivel que, viendo los pilotos que hay, guau. Y todos los que vienen mejorando, ¿eh? Porque claro, el Fórmula 1 2019 va a ser un juego de mucha mejora. Pero bueno, hoy toca Liga Nacional de Turismos. Hoy toca que Gamerito está sacando ya el CD o el pendrive. Lo va a poner ya mismo en el Gineta, chicos. Que está ya 4 segundos, 3 décimas, ¿eh? 4 segundos. Está ahí en esa ventana. Los 4 segundos con Víctor AMG. Que decíamos que los jinetas. Y ahí están, los dos primeros. Y seguido del Aston Martin de Sons 00. Que ojo, que hoy puede ser el primer podio si se mantiene así en Sons.
Pero bueno, vemos ahí al fondo que venía Litos. Sos Es puede que ser Litos ha su primer podio, perdido ¿no? la posición, ¿no? Litos era el tercero. O Es sea, verdad, ha tenido algún problema Litos. claro. Sí. Claro, Alex, claro, exactamente, estoy diciendo, Sons va tercero, claro, es que Litos ha perdido la posición con Sons. Yo, como siempre, me pongo a cascar y me pierdo las partes importantes de la carrera, de verdad. Ha perdido la posición Litos Getafe con Sons 0-0, y puede ser, como que estaba comentando, claro, yo lo veía tercero, digo, puede ser el primer podio que tenga Sons, creo, de la temporada en la GT4. Y bueno, Litos en su línea, ¿no? Perdiendo ahí un poquito el control del Porsche, parece que va bien, recupera una, dos, tres vueltas, vuelve otra vez a salirse. Le falta esa constancia en este juego. Sí, eso parece que le comete muchos errores en cada carrera. Esos 3-4 errores al final te hacen perder muchas Claro, posiciones. Vale. exactamente, muchos segundos. Sí, muchos segundos. Y tienes suerte si no se te daña el coche, porque ya si te das contra un muro aquí están lejos, pero en granjas o circuitos así que tienen los muros tan cerca, un error te hace ir al box. Y ahí ya la carrera perdida ya totalmente. Hay que reconocerle que también ha elegido el coche, creo que de los más difíciles de Sí, pilotar, ¿eh? muy complicado. Sí, Sí. 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 Muy Claro. potente, cuesta mucho. Mantenerlo en curvas rápidas Sí. a la hora de yo qué sé, ¿no? De acelerar y meterte en vértices así muy pronunciados, quizás también sea difícil controlar el Porsche. Pero bueno, ahí están los pilotos guerreros, los pilotos valientes, ¿no? Litos ha apostado por el Porsche, un coche que seguramente le encantará, y ahí está, intentando dar lo mejor de sí. Pero bueno, de momento, Mira, mira. ojo que ahora Sons ha perdido el Aston Martin, ahí lo ven. En pantalla y Litos de nuevo. De ojo que tenemos salseo, chicos. Por lo menos en Litos y Son nos van a dar aquí un poquito de espectáculo porque ya son casi 5 segundos gameritos sobre Víctor, ¿eh? 7 Litos. vueltas, nos quedan 10. Perdona, Coco. Iba a decir que Litos Sons y el piano. Y el piano. Es una cosa de tres, no de dos. Ojo al piano, como bien dice Alex. ¡Ahí venga, son al fondo! ¿O era un Ahí, lag? ¡Oh! ahí, sí, tiene pinta que sea un lagazo, ¿no? Porque ha hecho un movimiento muy raro. Sí, parecía que se empotraba en el piano. Y de momento se ha metido en pista. Bueno, habrá sido un lagazo y el coche no lo tiene dañado. Así es que. Ahí seguimos, ahí seguimos. ¿Y la GT5 sigue ganando al frente? ¿O Sí, sigue? pero ahora se ha cambiado, porque ahora es Sin el que está apretando y se ha conseguido poner a un segundo de Ganon. Wow. Y ha bajado su tiempo de vuelta rápida a Sin, que lo tenía. Uy, mira, ha cometido un pequeño error Ganon y ya se le ha acercado del todo. Mira, mira, ya se ha pegado a él. Ha conseguido bajar su vuelta rápida a Sin. Tenía 29-3, ahora la tienen 29-0. Y está apretando fuerte y ya está a 3 décimas de Ganon. Y en estas rectas tan largas, estar tan cerca, va a sufrir mucho Ganon, como no vuelva a coger otra vez un poquito de ventaja. Claro, tendrá que esperar un poquito a. Bueno, que ahora eso meterá Sí. una pequeña presión a Ganon. Vemos que está muy, muy, Claro. muy cerca. Y vamos a ver Aquí cómo lo mejor Ganon es defiende. presionar e intentar ponerte lo más pegadito posible para que en cuanto te llegue la recta con el rebufo pasarlo. En estas rectas tan largas tiene muchas opciones de pasarlo en la recta. Es que a veces cuesta aguantarse ahí detrás, no te creas, pero sí tiene pinta de que le va a aguantar bien hasta la zona de hasta la recta de meta o a la segunda recta para que no se la pueda devolver después. Uf, pues ¿cómo está la cosa ahí en la Fíjate. GT5? Vemos ahí a Gano intentando ahí defenderse como puede del ataque de Sim. Y aquí vemos a Gamerito, que creo que ya ha doblado a Sora y está a punto de doblar a Sishon, ¿eh? Sí, pone el mapa si eso, Claro, Coco. está, le voy a hacer ahora mismo. Me has leído el pensamiento, ahí está. ¿Los puntitos rojos son los doblados? No, O el azul sería el no. que va a doblar y el rojo sería el que vienen a doblar. Pero si estás enfocando a Season Live, sí, porque Season es el último. Los dos que vienen por detrás son que le van a doblar y el punto azul es Claro. uno que le doblaría a él. Madre mía. Madre mía, Gamerito. 7 segundos.
Vuelta número 9, ojos a jineta número 84, que ahí lo ven en pantalla. ¿Cómo va este piloto? Espectacular. Al igual que Víctor intenta ahí aguantar como puede el tirón, 6 segundos, 3 décimas. En esta parte de aquí del circuito parece que siempre le recorta un poquito Víctor, pero en la última, mira, aquí me ha mejorado un poco más Víctor, pero en el último tramo le da todo, ¿no? Si son. Y vemos también que viene mejorando son 0-0, va cogiendo más confianza con ese Aston Martin. Litos, que parece que vuelve a relanzar la marcha con el Porsche. Si son live, que está casi a 2 minutos. Impresionante. Y Sora, que con ese percance que tuvo al principio de carrera, pues ahí lo vemos, ¿no? Con el morro para plancha, como dice siempre Alex. Bueno, tiene su mérito. Hoy en pista. Tiene su mérito. Hombre, que intente acabar, porque al ser solo 6 aún va a rascar algún puntillo que le va a venir bastante bien, la verdad. Claro, a veces es mejor pensar, como tú dices, Alex, con el tema de los puntos, ¿no? Tú dices, vale, voy sexto, no puedo hacer más nada con el Aston Martin. Es que tirando de calculadora, Sora ahora mismo no está en posiciones de descenso porque está a 2 puntos de la primera posición de descenso. ¿Sí? O sea, le viene muy bien sumar, rascar unos cuantos puntitos en esta carrera, la verdad. Que está empatado a puntos con Sons, sí. O sea, están ahí y Litos. O sea, Litos está un poquito más, tiene 11 puntos de ventaja sobre Sons y Sora, pero están ahí los tres. Ajá. Lo que pasa es que tienen suerte. Sí, que estos puntos luego vienen muy bien. Sí, luego al final es cuando te acuerdas de esa carrera que decidiste abandonar porque te calentaste y tal, ¿no? Eso es. Y al respecto de esto, ojito, la temporada que viene cuando hagamos ascensos y descensos, porque Gamerito ahí en GT3 va a estar interesante. Va a estar muy interesante. Pues que tiemble el amigo Frankie Marco, que bueno, es un titán de aquí de este Project Cars, ¿no? Frankie Marco, que va muy rápido en esa GT3, que hay un nivel increíble en esa GT3. Y imagínate con un Gamerito ya con todos los pilotos que asciende, porque también cuidado con Víctor, con Sison. Lo que pasa es que, claro, llevan últimamente unas carreras con muy mala suerte. La semana pasada en Brands Hatch tuvieron los dos ese problema, el accidente que tuvieron. Y hoy, quitando a Víctor, que bueno, de lo malo se ha mantenido en esa segunda posición, se ha quedado dormido ahí en la salida y que le ha comido el pastel ahí Gamerito. Pero si son, vaya dos últimos GPs que lleva. Sí, si son ha comentado al principio de la carrera que por temas personales, esperemos que le vaya todo bien, no ha podido entrenar hoy. Cosa que en la salida pues al final se ha notado, ¿no? Y ha habido ese lance, claro. Que bueno, que vendrá un poco provocado por... ¡Uy, Litos! Ala. ¡Uy, Litos! ¡Ah! Lo estamos diciendo. Se le ha ido, Litos. Sí, se ha vuelto ahí, se ha vuelto a empotrar el Porsche. Pero bueno. Bueno, a ver si nada, se nota bastante. Se nota bastante, como dice Ale, el momento que no entrenas, ¿no? Un circuito a la hora de prepararte con estos niveles, pues. La verdad es que se nota mucho, sobre todo en conseguir el ritmo de carrera, que es lo que realmente te hace subir puestos, ¿sabes? Ya más que una vuelta rápida, porque una vuelta rápida te puede salir o no te puede salir, pero el ritmo de carrera y el saber dónde el coche se te puede ir, no forzar tanto en cierta curva, esos detallitos son los que luego en las carreras sí te hacen subir puestos. Mira, Litos ha entrado en pit, le ha pasado dos Sons. Sora, pues posiblemente le vaya a pasar también. Así que la lucha a nivel de clasificación en la parte media de la tabla también va a estar interesante para las últimas carreras. Se aprieta. Sí. Claro, es lo que venimos diciendo, ¿no, chicos? Que estos puntitos vienen de perla. Y vemos ahora mismo la imagen. Ojo, esta imagen está doblando Gamerito 04 a Sison, está doblando y esto tiene que hacer mucho daño cuando tú ves a Sison casi todos los GPs luchando por el podio, Sí. Esto de verdad que tiene que ser bastante, bastante duro para el piloto, ver como uno de tus máximos rivales, ¿no? Con el que siempre estás intentando luchar por esa victoria, por ese podio, que hoy te doble. Después de tener un pequeño percance en la salida y bueno.
Y lo que decimos, el no entrenar, el no prepararte un circuito es lo que tiene. Pero no pasa nada, es un GP, lo demás ha demostrado Sisión que es un pilotazo de los pies a la cabeza. Y ahí aún así va cuarto, ¿eh? Uy, ojo, sí. Ojo en GT5, ¿Sí? Ah, sí. Se le acaba de ir el coche así. Justo estaba forzando mucho para mantener a Gano, porque Gano no había subido ritmo y Sin le estaba costando. Otra vez se le estaba empezando a ir y ha intentado subir el ritmo y no ha... Se le ha ido el coche saliendo de la curva 2. Sí, pues había vamos, había visto un poquito que había conseguido sí. Ganon otra pequeña ventaja, ¿no? Y estaba había conseguido ahí Ganon casi el segundito otra vez, estaba apretando fuerte y Sin, pues eso, también apretando muy fuerte porque lo ves ahí delante, pero yo creo que saliendo de la curva ha querido salir muy rápido y se le ha trompeado el coche y se le ha ido. Una claro, lástima, porque estaba muy... Muy fuerte, sí, de esas veces que tú en esa curva estás pasando tantas veces y crees que abriendo un poquito más de gas, de esa confianza claro. Y cometes el fallo, como venimos haciendo quieres muchas un veces. Poquito quizá... más, un poquito más. Exactamente. Ay. Exactamente, sí. Pero mira ahí Sisson, mira Sisson si es un... Sisson si es un buen piloto, si es guerrero, que se ha enganchado ahí a Gamerito 04 con el jineta y de momento a punto ha estado de desdoblarse y... Y de momento yo creo que ha levantado el pie cuando ha estado a punto de meterle el coche a Gamerito porque no quería volverla a liar y le ha dejado. Lo que pasa es que me extraña que Gamerito no le esté sacando ahí. Yo creo que Gamerito ya va va escuchando Camela todo trapo ya porque yo creo que tiene más ritmo. Yo creo que para el próximo, dentro de 15 días, ya no es que vaya a poner la radio Camela, lo va a poner en la megafonía del circuito, ¿no? Porque... A este ritmo a Camela le dan un disco de oro con todo lo que lo escuchan aquí en la GT5, GT4, GT3. Sí, sí. La verdad es que sí. Va a sacar grandes Camela escucha éxitos todo el mundo. Otra vez, tío. Ya ves. Los grandes éxitos de la LNT. Qué bueno. Vamos a hacer pues una intro con la canción de Camela para la LNT. Vale. No digas nada, Alex, tú sabes que aquí no hace falta más que abrir el pico y no lo saques a votación, que igual sale, ¿eh? Bueno. Y es verdad, tienes razón, Alex, porque parece ser que no lo veo yo como esa... A ver, que viene marcando vueltas muy rápidas Gamerito 04, pero no ha conseguido distanciarse mucho de Sisson. Miras, ahora acaba de cometer un fallo y ahora sí parece ser que ya ha abierto un pequeño hueco. Lo que nos viene a confirmar, perdona Coco, que si no hubiera sido por el incidente en la salida, a lo mejor hubiéramos tenido pelea, ¿no? En las primeras posiciones. Exactamente, Alex. Exactamente. Mira lo que tú has dicho antes, Alex. Sora ha pasado a Litos, pero Litos, que tiene el coche a priori un poquito mejor que Sora, pues sí, básicamente mejor que Sora. Pero estamos viendo la dificultad que está teniendo Litos a la hora de mantener ese Porsche en pista. Pero ahí está, ¿eh? Es la lucha que podemos tener ahora mismo Real en pista por esa quinta y sexta posición. Vamos a ver Sora, qué guerrero está hoy Sora con el piloto de SRT, con ese Aston Martin que está hecho añicos, de verdad que está el pobre del coche, madre mía de mi vida. Y ahí está, demostrando que quiere sumar todos los puntos posibles y está sintiendo ya la presión de Litos. Vamos a ver si se va a intentar ponérselo difícil al piloto Litos Getafe, el piloto de Porsche, pero de momento no se acerca mucho Litos, o sea, mantienen ahí esa distancia que parece ser que Sora mantiene. Y estamos en la vuelta número 11. Quedan ya 6. Pues mira, lo que decíamos antes, ¿no? Pese al accidente, haber llegado a duras penas al box para arreglar el Aston Martin, mira, quinto, va a rascar algún puntito más, incluso si consigues mantener la posición con Litos. Pues oye, debería estar bastante satisfecho Sora, la verdad, después del golpazo que tuvo con el coche. Sí, porque además en la salida ya te piensas que ya se te acaba la carrera, ¿sabes? Luego al final, la base de seguir y seguir, pues acabas quinto. Son unos buenos puntitos que te llevas.
Sí, vamos a ver lo que aguanta. Isora es un auténtico guerrero. Hoy, como bien decís, chicos, tenéis toda la razón del mundo. La satisfacción personal, ¿no? De seguir ahí con las condiciones que está el coche, que de verdad que está destrozado esa parte de adelante. No sabemos la dirección, cómo la tendrá, en fin. Todo. Y está aguantando ahí al Porsche Telito Getafe, ahí manteniéndolo en esa décima, dos décimas. Ahora viene esta zona de potencia de motor. El Aston Martin no está cojo, las cosas como son. Es un coche que también tiene bastante potencia, pero el Porsche y el rebufo hace mucho también. Ya puestos Pero coco, aún así, ya que en este sí. circuito fue mi primera victoria, también comentar que Correcto. la otra que tuve, la otra victoria que tengo en mi haber, fue con el Aston Martin por equipos. O sea que también el coche va muy bien, está muy equilibrado, ¿eh? No destaca a lo mejor en ninguna de sus facetas, pero es un Sí. coche que a mí me gusta bastante cómo se lleva. Y parece que Litos ha Pues tenido otro problema, ¿no? Porque ha perdido. sí. Ha pedido esa referencia, ¿no? Con Sora, y todavía más engrandece el trabajo que está haciendo Isora con ese Aston Martin, que ha intentado mantener a Litos forzando al máximo el Porsche. Vuelve a cometer otro error. Va a intentar, le quedan todavía bastantes vueltas para intentar volver a cogerle la posición a Sora. A calmar un poco las ganas, ¿no? Que es lo que le está perjudicando las últimas carreras a Litos. Pero bueno, son 14 segundos y medio lo que le saca ya Gamelito a Víctor. 1 minuto 46 segundos a Son 0-0. A Sichón lo hemos visto que lo ha doblado. Y vamos a ver si a Sons no pasa también. O sea, vamos a ver si hoy no hace la machada Gamerito y dobla el tercero. Pues no le queda Y mucho. ahora, a ver. Estaba yo ahí marcando un poco de referencia para ver cómo están de distanciados. Y no es que están muy lejos, que digamos. Lo tiene, vamos, yo creo que en dos, tres vueltas se le va a poner, lo va a empezar a mirar al fondo y a lo mejor se anima a Y a empujar un oler poquito sangre. más, sí. A oler sangre e intentar exactamente. Y si tiene algo más guardado Gamerito, pues cuidado que podemos dar hoy esa sorpresa que estuvo a punto de dar hace dos GPs. Gamerito 0-4. Y hoy puede doblar al tercero, ¿eh? Ojo, al que se suba al cajón, al que se sube para la foto, para abrir el champán, puede doblar. Impresionante Y es un el circuito de tra 2 minutos trabajo. 20. O sea Exactamente. que no es un circuito de 1.20, 1.30, sino 2.20. O sea que va rápido, rápido. También hay que recordar, como hemos dicho, que ha tenido ese problema, son 0-0, Sí. en fin, pero bueno. Aún así hay que hacer ese ritmo, hay que Hay que mantenerlo, llevarlo. y hay que llevarlo. ¿Y cómo sigue la GT5, Dante? ¿Sigue ganando ahí al frente? Pues sí. Está ganando un primero. Sim segundo, o sea, está a 7 segundos ahora, se ha llegado a poner a 6, pero yo creo que es porque Gano, no sé si en alguna curva a lo mejor tocó un poquito más el freno o algo, se le volvió a acercar un poquito, pero nunca ha bajado de 6 desde, bueno, ahora le acaba de quitar un segundo y eso, está más o menos manteniéndose a 6 segundos, o sea que Gano tiene la carrera muy controlada, están en la vuelta 14 y ya. A no ser que cometa un fallo grande, Gano la tiene ya en el bolsillo. También no sé si estará escuchando Camela, pero también va más o menos relajadito. Y luego ya en tercera posición va Faust, que ya está a 25 segundos de Ganon. A 36 segundos está Pitu Aragón. Luego Sens está ya a 1 minuto 6 segundos. Y último Tigre Loco a 1.38, porque ST Robert Del Toya y TCC Aismae que han abandonado y Variable algún curse, ¿no? piloto más que variable puse eso. Digo, sé que me queda un piloto. Gracias, Ale. Está en todo, Ale. No se le escapa Están una. todo, están todo, están Está en todo. todo. No se le escapa una. Es un Y crack. de momento vamos. Seguramente si no pasa nada, así termina falta de una vuelta que va a entrar ya Ganon enseguida por meta. Pues está todo dicho ya. Está casi todo el pescado Sí. vendido, como el que dice. Vamos a Sí. ver, que yo creo que Litos aquí está volviendo a coger ahí a tope ese Porsche. Otra Lo vez. vemos que va, le da igual, ¿eh? Va a tope con el Porsche. Tiene a Sora ahí, Lito ¿eh? Tiene a va. Sora, sí. Está a 4 segundos, creo, a 3 segundos y poco. Sora otra vez Lito de. Sí, ahí lo vemos detrás al de Sora. fondo.
Sí, Lito detrás de Sora para intentar quitarle Sí, esa porque quinta no se posición. despiste Sora, que Lito va a apretar, vamos, hasta la última curva. Espero no ser su gafe. Lo ve en el horizonte, ¿eh? Yo creo que le va a motivar, sí. Cuando le ves ya te va motivando cada vez más. Y espérate. Por lo menos Pues vamos a achucharle, verlo decirle, ahora. estoy aquí detrás, sí que se lo va a decir. Ahí está, lo tiene en el punto de mira. El Lito Getafe a Sora. Ahora vamos a ver si hace bien el adelantamiento, si no comete errores. El Lito Getafe está montado en su onboard. No quiero ser su gafe, al revés. Quiero darle suerte y vamos a ver, porque Sora, recordemos a los espectadores que, bueno, se lo llevan viendo toda la carrera. Decirles que el coche lo tiene, ahí lo ven. Mire cómo está el capó, que casi no ve ni Sora el circuito. Y la verdad, qué mérito tiene el piloto de seguir en pista. Como bien habéis dicho vosotros, ha sido un piloto muy listo. Ha dicho, aquí puedo sumar muchos puntos hoy. Ahí está en la mitad de parrilla y ha aguantado todo lo que ha podido. Ahí está, en pantalla. Vuelta número Sí, 14, le... ¿no? sí. O 15. 14, Catorce, 14. catorce, En la catorce. 15 ya. Ah, vale. Que es la última vuelta. Aquí son 15 vueltas. Ganon ya está en mitad del Vale. circuito. Está haciendo la mitad del tramo entre el 1 y el 2. Y ya en un minutito aproximadamente ya se hace con la victoria Ganon. Pues ya tenemos casi vencedor en esa GT5, el señor Ganon, que las semanas pasadas se quedó a las puertas de poder disputar esa carrera en Brands Hatch, que seguramente hubiese dado también mucho espectáculo porque es un Sí, pilotazo, las cosas como son, sí, sí, sí. y los turismos le encantan. Lo lleva en la sangre esto de los turismos. Le encanta llevar este tipo de coches. Y además que se le ve muy cómodo con ellos. Se le ve muy a Sí, gusto, no sí. comete fallos, suele poner un ritmo y lo mantiene. O sea, ¡Oh, Litos! se nota que le gusta. ¡Oh, Litos! ¡Oh! Es que ese lado lo tenía más o menos impoluto y ha tenido que dejar el recuerdo. De todas maneras, ojo porque Gamerito debe estar a punto de entrar ya en su última vuelta, ¿eh? Porque está en la 16, aunque Litos va en la 14. Exactamente. Claro, es lo que yo, por eso yo me equivocaba antes, Alex. Yo decía, Sí, vamos a ver, si yo antes estaba viendo el número 15 y ahora veo el número 14, claro, era a la hora de cambiar de pilotos. Qué mal, no me he dado cuenta de eso y va a entrar casi para dar la última. Bueno, esta es la última vuelta, ¿no, no, Alex? le queda pasar ahora por Le queda. meta en 30 Vale. segundillos, 20 y ya sería la última vuelta. Pues ahí ven, ay, perdón, ahí ven al líder de la Aquí GT4, termina. el que pro. Aquí terminado. ¿Ha terminado la GT5, Dante? Terminó la GT5 ya. Con la victoria de Ganon, como ya se preveía que ya iba a ganar. Sim segundo. Y de momento, bueno, tienen que pasar por meta, pero Fau ya sí pasó por meta tercero. Pito Aragón cuarto. Sense Star quinto. Y Tigre Loco sexto. No van a cambiar las posiciones ya como están. Pues ha acabado la GT5 con victoria de Ganon, victoria muy merecida, haciendo acto de presencia en el último momento de la clasificación para hacer esa super pole, salir primero. Han estado ahí sin hiel, ahí luchando, batallando entre los dos, hasta que ha cometido el fallo 6. Ganon ha aprovechado y hasta el final y se ha puesto primero desde principio a fin. Y aquí, Gamerito 04, señoras y señores, está en su última vuelta. Está saludando al público, haciendo ya reverencias, porque de verdad, de bandera, la carrera que se ha marcado Gamerito 04, que desde el principio le ganó la posición a Víctor, son 0-3, son, perdón, son 0-0, tercero, le saca bastante diferencia, bastante tiempo a Season Life. Sora quinto y Litos al final no ha podido hacer nada. Como me ha dicho Ale, ha tenido que dejar la marca, el recuerdo. Y al final con el Porsche es lo que ha podido hacer. Sexto. Y vamos, está dando sus últimas vueltas. Le queda. ¡Ay, vamos! ¡Que hace un trompo! Bueno. Esto ha sido, yo creo que regalo de la casa, ¿no? O un poco de. O ha perdido mucho el control ahí de Porsche. No sé qué ha querido hacer ahí Litos. Pero bueno.
Ya no sé si es un poco ya desesperación por querer marcar alguna vuelta Desesperación. buena y que no le sale Claro. y ya estar un poco, yo ya estaría cabreado con el coche casi, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que ha tirado el freno de mano. Ha dicho, Dios, que lo reviento y el Porsche. Lo tiro por la ventana ya el Porsche. Otro, otro. Ay, sí. Otro. Este es ya para videoteca. Ahí lo ven. Ojo que puede ser sancionado. Cuidado con la FIA. Está, como bien dice Ale, está desesperado. Ese Sí. querer y no poder, ¿no? A veces, pues, te entra esa cosa, ¿no? Esa rabia por dentro que muchas veces al piloto frustra. Para la Pero siguiente bueno. temporada, aquellos que pretendan coger el Porsche, que tomen nota, Que se lo apunten porque bien. que lo vean bien, porque Litos no es precisamente un piloto manco No. y ya veis las dificultades, ¿no? Pues ahí lo ven. Luces y parpadeos para ese jineta 64, creo que es, ¿no? De Gamerito 04. Entra por meta. No ha doblado a Son 00. Ojo, no ha llegado a doblarlo al tercero. Por poco, otra vuelta más, ¿eh? Alex, Sí, le ha una vuelta faltado. más Yo creo que y. porque no ha apretado, no le ha interesado meterse en Ya, líos, pero tampoco, hubiera tenido claro. ritmo de sobra. Pues merecidísima victoria para Gamerito. Segunda posición para Víctor AMG también, que ha aguantado todo lo que ha podido. Esos problemas también con el jinetas, salida de pista, el morro para la plancha. No podemos pedir más, no podemos pedir más. Tenemos seis pilotos solamente hoy y de verdad darle las gracias a los que han hecho acto presencia, que es mucho. Ahí solamente tiene un faro. Víctor, y aún así ha saludado a sus ingenieros, a sus mecánicos. Que estaba ahí en el muro y son 0-0 a punto de hacer su primer podium, creo, de la temporada con el Aston Martin, si no creo recordar mal. Y ahí lo ven, tercera posición para él, muy merecida también. Trabajada, porque al principio hemos tenido ahí esos pequeños líos. Season Live, que yo creo que hoy ha sido el piloto que más ha perdido, ¿no? De todos los percances que ha habido, porque es un piloto que es muy rápido y siempre está luchando en la parte de arriba. Pues sí, ha sido una Siempre está ahí. pena, ha sido una pena los incidentes que hemos tenido en la primera vuelta, porque nos podrían haber animado un poquito más la carrera. Pero bueno, Sí. son carreras, ¿no? Estas cosas Solán, pasan. exactamente. Y bueno, la verdad es que hemos tenido bastante suerte en todos los GPs de que hubiera pocos incidentes. Pero bueno, al final tenía que pasar. Vamos. Uy. ¡Ojo, ahí sos! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ay. ¿Pero ha pasado por Metasol ya? Pues no te sabría decir. ¡Ojo! Es que yo no sé ahora mismo. ¡Uh! Si, yo creo que no. ¡Ojo, ahí, Litos! Lito ¡Un se va tirando poderoso de con freno de esta! mano ya todo el ¡Madre rato, no mía! sé. Va haciendo drift, Litos, Getafe. Todo el momento, pero son 0-0 a punto de llevárselo puesto. Yo no sé si son. No había entrado en meta, yo creo. Ahora va a hacer. Uf, pues fíjate que Menos a mal que llevaba punto ventaja, de que Gaf. si no. De gente del gafe ya, Alex. Si no. Si, madre mía, no quiero ni pensarlo. Bueno, pues tercera posición para Son 00. Acaba la carrera aquí de la GT4 con Gamerito 04 en primera posición. 40 minutos. 3 segundos ha tardado en dar esos 17 giros a este circuito con la mejor vuelta de uno de 2:19.7, seguido de Equipos Driver Victor AMG. Tercero ha quedado Son 00. Season Life, cuarta posición para él. Quinto, el guerrero SRT Sora, que con ese Aston Martin destrozado ha sido capaz de acabar. Y Lito Getafe, que lo hemos visto, que ha estado tirando el freno de mano en las últimas vueltas debido a la frustración de Dios, no, ese Porsche que no ha podido hacer pues mucho más, chicos. Pues esto ha sido todo. Opiniones del día de hoy, chicos. Pues nada, carrera accidentada, lo que ha sido una pena porque parecía que iba a haber bastante lucha en las tres primeras posiciones, pero bueno, al final a tirar de calculadora porque quitando a Gamerito el resto de las posiciones están bastante disputadas, la verdad. Dante. Pues aquí parecido, sobre todo al principio, con cuatro pilotos que estaban luchando, pero luego un poquito los errores de uno, el toque que hemos tenido
de variable queriendo adelantar a Sim. Al final se quedaron los dos y bueno, Ganon puso ritmo fuerte y no, Sim no pudo mantenerle el ritmo. Luego en la mitad de la tabla ha habido también buenas luchas, porque ha habido un momento que estaba Robert también luchando con Tigre Loco, estaba también Star, pero bueno, un poquito igual, han ido cometiendo errores, algunos se han estrellado y han abandonado, y han salido al principio sobre todo la mitad de la carrera muy buena. Y Faust ha salido muy beneficiado hoy porque el podium le hace pegarse arriba en la tabla a los de adelante, o sea que para él ha sido muy buena carrera, le ha venido muy bien. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Alex. Pues, oye, ¿tenemos, han acertado el top 3 Sí, Frankie o el Marco acepta el Netbot? top 3, sí. Frankie Marco. Madre mía, Frankie, estás Está en que se todo, lo lleva eres líder de todo. la GT3, te llevas el top 3 de la GT4. Increíble, impresionante, enhorabuena. Y creo que Netboy ha elegido a Ni Nia hablese. Blesse. Sí. Pues enhorabuena también a Neablese por llevarse otro boleto. Esto es Aerosport. Hemos tenido hoy un lunes un tanto raro, ¿no? Hemos tenido seis pilotos en la GT4. Hemos tenido más accidentes en medio circuito que las cuatro primeras jornadas. Son las carreras, como bien ha dicho Alex. Hemos visto esa GT5, como bien ha explicado Dante, con un Ganon inconmensurable, al igual que Muy el Gamberito fuerte hoy, muy 04 de la fuerte. GT4. Muy fuerte los dos, de verdad. Y nada, espero que se hayan divertido. Darle la enhorabuena a Niables y a Frankie Marco por llevarse esos boletos. Y nada, todo está dicho, todo está preparado. El lunes que viene, recuerden, tenemos otra cita a las 10:30 aquí en Aerosport para revivir la GT3 y la GT, que me acuerdo siempre, la TC, otra liga. La Turismos, TC, perdón, TC, oh, la TC. la TC. La TC y la GT3 para que lo puedan vivir con Dr. Zenis y con Ganon. Que va a ser un auténtico espectáculo, de verdad. No se lo pierdan. Y nada, darle las gracias, como siempre, otra semana más por estar ahí, por ser fieles aquí a Aero, por aguantarnos, por intentar disfrutar de las carreras de la Liga Nacional de Turismo. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Coco. Muchas Gracias gracias. a todos por estar en el directo. Muchas gracias, Dante, de verdad. Muchas gracias a todos también por estar ahí y hasta la próxima. Pues esto ha sido todo, señoras y señores. Un placer, muy buenas noches, a darle gas. Esto es Aerosports. Chao.